¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Tiempo para recorrer la información de nuestra tierra, las noticias más cercanas en este jueves 2 de febrero. Más paro en la provincia de Jaén. Aun cuando no ha acabado la campaña de recolección de la aceituna, ya se deja ver de manera importante el aumento del desempleo. 2019 parados más en la provincia durante el pasado mes de enero respecto al mes anterior. Incremento de desempleados superior al 4%. Se lo ampliamos enseguida. Y un proceso que se abre en el día de hoy y del que están pendientes los olivareros de nuestra tierra. La Comisión Europea abre una consulta pública sobre la reforma de la PAC para después de 2020. Una consulta que durará 12 semanas y que pretende escuchar a los colectivos implicados, tal y como anunciaba el comisario de Agricultura Europeo, Phil Hogan. Una amplia consulta pública en la que participen no solo los agentes del sector, sino también los ciudadanos para que den su opinión sobre cómo se debería modernizar y simplificar la política agraria comunitaria. De este y otros asuntos vamos a hablar esta noche en nuestra entrevista con el secretario provincial de UPA, en Jaén, Cristóbal Cano. Pero hay más asuntos, más noticias que vemos a la vuelta de los titulares de hoy. El paro subió en el mes de enero en la provincia de Jaén. El mes se cerró con 2019 parados más. Los datos más dramáticos los protagonizan las mujeres. La Junta de Andalucía publica la licitación de las obras para la conexión de la A316 con la A32 y la mejora del enlace oeste de Baeza por casi 1,6 millones de euros. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa, recordando que el Ministerio aún tiene que cumplir con Baeza y licitar las obras para el enlace con la A32. Hoy se ha presentado una nueva edición, la tercera ya, de la iniciativa El Empujón de Alciser, mediante la que se realizará un sorteo de 10 premios de 300 euros cada uno a reinvertir en los establecimientos asociados participantes. El mismo se llevará a cabo el próximo 4 de abril. Del 8 al 30 de marzo la ciudad de Úbeda acogerá el primer Festival de Teatro de Inclusión que pone en marcha la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, entre otros proyectos de inclusión social a través del teatro que hoy se han presentado en el Ayuntamiento. Para comenzar con el paro, subió en el mes de enero en la provincia de Jaén. El mes se cerró con 2019 parados más. Los datos más dramáticos los protagonizan las mujeres. Más paro en nuestra tierra, aun cuando no ha acabado la campaña de la aceituna, ya se deja ver de manera importante el aumento del desempleo. 2019 parados más en la provincia de Jaén en enero respecto al mes anterior, incremento de desempleados superior al 4%, 2.050 empleos se perdieron en el sector de la agricultura, 553 en el servicios y 427 nuevos parados en el colectivo sin empleo anterior. El buen dato es que se creó empleo en industria, 39 empleos también en construcción, con 119 contrataciones en el mes de enero. El dato más dramático lleva nombre de mujer. La provincia está a la cabeza en paro femenino, 39.000 mujeres paradas frente a los 17.000 hombres, y a ello hay que unir que la no contratación de mujeres en la campaña de la aceituna por parte de algunos empresarios pues ha dado lugar, dicen los sindicatos, a que muchas ni tan siquiera puedan solicitar este año el subsidio agrario por no haber alcanzado los jornales suficientes. De las personas paradas en Jaén, solo 6.032 reciben prestación contributiva, lo que supone un 13,7% del total, frente al 35% que la recibían antes de la crisis. Esto evidencia la dureza del mercado laboral jiennense y el aumento de la desprotección económica. La temporalidad de la contratación en Jaén se sitúa en el 99%, donde 100.183 contratos son temporales frente a los escasos 739 indefinidos. Y hablando de empleo, tal y como se avanzó el pasado mes de enero, ya se han recibido en el Ayuntamiento de Baeza las personas que se incorporan con cargo al programa Emplea Joven y Emplea Más 30 de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz invierte en la ciudad patrimonio 510.000 euros para sufragar los costes salariales y seguridad social de 35 jóvenes de entre 18 y 30 años y 40 personas mayores de 30. Las primeras incorporaciones del programa Emplea Joven y Emplea Más 30 de la Junta de Andalucía son ya una realidad gracias a la inversión económica del Gobierno andaluz de más de 500.000 euros para ello. Ayer comenzaban su labor en el Ayuntamiento de Baeza las cinco primeras personas contratadas gracias a Empleo Joven y el Emplea Más 30. En total serán 75 las beneficiarias, tal y como ha informado hoy la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, quien les ha dado a estos primeros empleados la bienvenida al consistorio mediante un programa que busca, decía, cumplir un doble objetivo. Por un lado, tener la posibilidad
de ofrecer un tiempo de trabajo a personas que tienen una cualificación y que puedan trabajar en el área para el que se han preparado y para el que están dispuestos a trabajar, y por otro lado, cubrir necesidades, sobre todo proyectos de mejora de nuestra ciudad que no hubieran sido posibles sin esta gran inversión. Estamos hablando de que se han incorporado ya 5 personas para el área de urbanismo, para el área de turismo, para el área de comunicación, que van a hacer posible continuar proyectos, como por ejemplo, sabéis que hace poquitas fechas pudimos comunicaros que somos el ayuntamiento más transparente de la provincia de Jaén y el segundo de Andalucía, y por eso ahora desde el área de comunicación se refuerza una persona para que pueda seguir haciendo las labores de comunicación y para dar la información en este portal de transparencia, pero vamos a poder desarrollar y seguir ampliando el plan de camino imprescindible para nuestro municipio, o por ejemplo el plan de soterramiento del cableado en el centro histórico, o reforzar la oficina de turismo y permitirnos abrir las puertas del espacio museístico de la Plaza de Toros. El resto de incorporaciones llegarán en las próximas semanas, tal y como han avanzado desde el equipo de gobierno baezano. Por cierto, que la Junta de Andalucía ha publicado hoy la licitación de las obras para la conexión de la A316 con la A32 y la mejora del enlace oeste de Baeza por casi 1,6 millones de euros. Así lo ha anunciado la alcaldesa, recordando que el Ministerio aún tiene que cumplir con Baeza y licitar las obras para el enlace con la A32. Así se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la licitación de estas obras tan importantes para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, en palabras de Lola Marín, y que contarán con un plazo de ejecución de 6 meses, siendo la fecha límite para la presentación de las ofertas de las empresas interesadas hasta el próximo 18 de abril. Unas obras que, según recordaba la munícipe, fueron objeto de debate en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento y que ahora se trata, decía Marín, de un compromiso más cumplido por la Junta. El pleno ordinario que tuvo lugar el lunes pasado, ya comunicamos que la Junta de Andalucía había previsto, presupuestado y sobre todo tenía enviado ya esta solicitud a Boja para que se publicara la licitación, y para nosotros es una satisfacción enorme y sobre todo un orgullo poder decir hoy que ya ha salido publicado, que las empresas que lo deseen se pueden ya presentar y sobre todo tener la garantía de que la Junta de Andalucía está cumpliendo con su compromiso, que la Delegación de Fomento y la Consejería de Fomento en definitiva cumple con Baeza, y el importe total de la del proyecto es 1.581.000 euros, que bueno, que dentro de muy poquito pues espero que sea una realidad y que podamos tener ese acceso de la autovía del Olivar hacia Baeza. Una vez que el Gobierno andaluz ya ha licitado las obras del enlace oeste a la ciudad, la alcaldesa volvía a insistir al Ministerio de Fomento para que agilice por su parte los trámites y la conexión de Baeza con la A32 pueda ser una realidad, en cumplimiento, añadía, con lo aprobado en el Senado y en las Cortes. Asunto para la polémica en clave política. Los socialistas en Torre Blasco Pedro han convocado para este sábado una concentración con la que protestar por el derrumbe del edificio que alberga el consultorio médico, el antiguo consultorio. El alcalde Juan María Ruiz defiende que el inmueble no puede utilizarse ante la presencia de amianto en el mismo y que el PGOU destina este espacio a zona verde. El PSOE de Torre Blasco Pedro ha convocado una concentración para el 4 de febrero contra la decisión del alcalde Juan María Ruiz del Partido Andalucista de derribar el edificio del consultorio médico antiguo, por otra parte, de este municipio de poco más de 2.800 habitantes. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torre Blasco Pedro, Ana Tirado, ha indicado que con esta acción de protesta quieren impedir que se ejecute esta auténtica barbaridad, si lo califican, contra el patrimonio municipal. Los socialistas han hecho un llamamiento a los vecinos para que se sumen a esta concentración que tendrá lugar junto al edificio a partir de las 6 de la tarde. El PSOE indica que no hay ningún informe técnico que haya facilitado el alcalde que justifique la demolición del edificio. Es un derribo que Juan María Ruiz, dice el PSOE, ha firmado por decreto de manera caprichosa. La portavoz socialista ha explicado que el edificio terminó de construirse en 1982 y que hasta hace poco, más de un año, ha albergado el consultorio médico, el hogar del pensionista y la biblioteca municipal. Además, en la planta superior hay dos viviendas que tradicionalmente se usaban para el alojamiento del médico y del ATS. Todos los servicios que albergaba, según el PSOE, ya fueron trasladados a otro inmueble, de manera que el ayuntamiento lleva más de un año con este edificio absolutamente abandonado, sin el más mínimo mantenimiento. Ha añadido que el edificio no tiene problemas estructurales, no hay ruina, ni existe riesgo de derrumbe, por lo que podría habilitarse y destinarse a otros usos sociales y culturales.
A todo esto, el alcalde del municipio de Torre Blasco Pedro, Juan María Ruiz, manifiesta que el PSOE en 2 años no le han dirigido la palabra en todo lo que han hecho y ha sido a base de escrito. Asegura que la demolición del antiguo edificio del consultorio es necesaria porque está obsoleto con amianto y así lo recomiendan los informes técnicos del ayuntamiento. Y es que dice el alcalde que no se cumple con los requisitos ni para rehabilitarse ni para ser habitado. Más obras en nuestra tierra, las que se acometen en Torreperogil para la mejora del gimnasio municipal y que se han sufragado con fondos de la Diputación Provincial de Jaén. El diputado Manuel Hueso las ha visitado hoy. El diputado de Empleo, Manuel Hueso, visitaba esta mañana junto al alcalde de Torreperogil, José Ruiz, el gimnasio municipal de esta localidad, objeto de una reforma que ha contado con aportaciones del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, con un presupuesto superior a los 65.000 euros, en concreto casi 70.000. Esta actuación ha incluido la adecuación de los vestuarios y el acondicionamiento de las salas existentes con el objetivo de dar una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos. El alcalde de Torreperogil, José Ruiz, indica que estos proyectos son posibles gracias a la Diputación Provincial, unas instalaciones que tienen 30 años y que ahora pueden disfrutar los ciudadanos con nuevos vestuarios y con unas salas muy específicas con especialidades más modernas. Estábamos en deuda pues con los usuarios del gimnasio y la verdad que es una satisfacción, pues a la vista del resultado, pues bueno, que la gente pues pueda disfrutar de unas instalaciones totalmente reformadas, de unos vestuarios totalmente nuevos y sobre todo también pues bueno, de una sala que permite practicar nuevas modalidades deportivas dentro del gimnasio, que eso quizás pues también es lo más importante. Estamos hablando que hoy en día la práctica del deporte pues bueno, es un hábito bastante saludable y que además se ha puesto de moda y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creemos que un pueblo como Torreperogil pues merece un gimnasio con unas instalaciones dignas, modernas y sobre todo con disciplinas de las que demanda la ciudadanía. No tenemos que irnos a pueblos vecinos a practicar deporte, a poder ir a un gimnasio, sino que desde el ayuntamiento pues hemos habilitado una reforma del gimnasio que, como os decía, permite la práctica de prácticamente toda la disciplina deportiva. Manuel Hueso, diputado de Empleo, explica que este trabajo en el gimnasio se ha podido realizar gracias a un plan especial de empleo del año 2015 desarrollado por el área de infraestructuras, porque la gran mayoría de las obras en los municipios se hace a través de este plan. Y así lo ponía de manifiesto. Un plan especial de empleo que no lo tramitó por primera vez el área de empleo de la Diputación Provincial, sino que se tramitó a través de infraestructura del área de infraestructura de la Diputación Provincial. En este año pasado, en el año 2016, también el plan de apoyo a municipios también se desarrolló por el área de infraestructura y ha sido un cambio que se realizó de pasar del área de empleo al área de infraestructuras precisamente por lo que estamos viendo hoy aquí. La mayoría de las inversiones que se hacían gracias al plan de empleo de la Diputación Provincial eran obras, infraestructuras para los municipios. En este caso, pues bueno, era adaptar este gimnasio que, como decía el alcalde, hacía ya bastante tiempo que no se le había hecho ningún tipo de intervención y que, como estamos comprobando, pues bueno, se ha hecho una reforma integral, se ha aprovechado el espacio y se puede estar, bueno, y los vecinos de la localidad de Torreperogil pues pueden utilizarlo de manera, pues bueno, más asidua y con más afluencia que hasta ahora se estaba realizando. Una obra que, como decía, pertenecía al Plan Especial de Empleo del año 2015 por un importe de algo más de 68.000 euros. Y hoy se ha presentado una nueva edición, la tercera ya, de la iniciativa El Empujón de Alciser, mediante la que se realizará un sorteo de 10 premios de 300 euros cada uno a reinvertir en los establecimientos asociados. El mismo se va a llevar a cabo el próximo 4 de abril. Una campaña comercial que llega en el primer trimestre del año con el objetivo de premiar la fidelidad de los socios de Alciser, unos 500 a los que se les ha entregado de forma gratuita 300 boletos para este sorteo. Además, tendrán otros 400 adicionales aquellos que participaron en la pasada campaña de Navidad. Los mismos habrán de ser rellenados por los clientes con sus datos para después poder localizar a los premiados. El día del sorteo, el próximo 4 de abril, se extraerán 10 boletos rellenos y sellados que resultarán los ganadores. Los mismos tendrán que invertir parte del premio en el establecimiento
establecimiento en el que se rellenó el boleto. Se trata de una actividad más de impulso al comercio local, en la que el Ayuntamiento de Úbeda también viene mostrando su respaldo. Iniciativa que comenzó en el año 2004, pues tenía una intención muy clara, que era colaborar con cada y uno de nuestros socios, con el 100% de los socios, porque como sabéis, la campaña de Navidad pues supone que todo el que participa tiene que pagar un coste por las papeletas y también por consecuencia, de forma implícita, la colaboración en el resto de proyectos que para la dinamización comercial pone en marcha Alciser. Por tanto, este es un proyecto, un sorteo de dinamización comercial que Alciser pone para el 100% para el conjunto de sus asociados. Todos los asociados van a recibir 300 papeletas de forma gratuita por el mero hecho de ser asociados y por aquello del esfuerzo que durante la campaña de Navidad hacen los que pagan esa cuota extraordinaria para obtener papeletas del sorteo que recientemente, la pasada semana, entregamos los premios, pues de forma adicional los que han participado en la campaña de Navidad tendrán sus 300 papeletas como socios de Alciser más 400 papeletas adicionales por el mero hecho de participar en la campaña de Alciser. Es por lo que Alciser con este gesto quiere colaborar, quiere, mejor dicho, agradecer esa colaboración con los socios que han participado. Las empresas son las que crean riqueza, empleo, por eso todo este tipo de acciones, pero bueno, también quiero hacer un llamamiento a la ciudad. El mantenimiento de las empresas, el mantenimiento de la actividad empresarial también depende mucho de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que concienciarse de que hay que consumir en nuestra ciudad, para que de esta manera el dinero no se nos vaya, para que en nuestra ciudad no se descapitalice. Entonces, sí quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos de Úbeda y a todos los de la zona de la comarca, que por supuesto son fieles y realmente regularmente vienen a comprar, pero sí es muy importante que la ciudadanía de Úbeda se conciencie de que hay que consumir y hay que hacer uso de los servicios de todas las empresas de Úbeda. Se disponen unas 200.000 papeletas y los boletos rellenos tendrán que ser entregados en la sede de Alciser antes del 3 de abril. En paralelo a los 10 premios, los comerciantes podrán aportar regalos de sus establecimientos como complemento al sorteo, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell en base al convenio suscrito con Alciser. Un patrocinio que, por otro lado, considero muy importante para fomentar el comercio en la ciudad de Úbeda. Banco Sabadell tiene un convenio suscrito desde hace aproximadamente 4 meses con Alciser, que está funcionando de manera muy eficiente y el que quiero poner en valor en este acto. Simplemente recordar que Banco Sabadell trabaja para el comercio desde ese convenio que hemos suscrito, que permite a los asociados disfrutar de unas ventajas especiales que tienen por el simple hecho de ser socios y que no disfrutan todos nuestros clientes. Más a vuelta de pausa hasta ahora. Regresamos con más noticias. Del 8 al 30 de marzo, la ciudad de Úbeda acogerá el primer Festival de Teatro de Inclusión que pone en marcha la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, entre otros proyectos de inclusión a través del teatro que hoy se han presentado en el Ayuntamiento. Se trata de dos iniciativas que surgen en el seno de la Escuela de Teatro Ricardo Iniesta, una escuela que cuenta con importantes reconocimientos a nivel nacional y que el año pasado participó en el proyecto europeo Caravan Next, proyectos en los que se amplía el número de colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social para trabajar con ellos a través de la perspectiva teatral y conseguir la inclusión. Colectivos como personas con enfermedades mentales con las que se va a hacer talleres de voluntariado gracias al convenio que se firmará entre el Ayuntamiento y el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. El segundo de los proyectos será el primer Festival de Teatro de Inclusión que se desarrollará en la ciudad del 8 al 30 de marzo. A trabajar con el teatro como herramienta de inclusión social, pues tratando temas tan importantes como es la identificación de lo que es el machismo, ¿no?, en nuestra sociedad, de personas que están privadas de su libertad y que tienen una problemática social muy dura, con inmigrantes, con mayores, con jóvenes, con personas sin hogar que van también a estar presentes con un proyecto muy muy interesante que yo creo que nos va a sorprender también en esta ciudad.
en fin, etcétera, con una cantidad de colectivos que parece que imposible, ¿no?, que sean abarcables por una escuela municipal de teatro, pero yo tengo que decir que ellos son capaces de hacerlo. Pepa Gamboa, Javier Marchante o Toni Pocotauto, como algunos de los profesionales que van a participar de la programación. Un proyecto ambicioso, decía la directora de la Escuela de Teatro, Natividad Villar, que será seguro un éxito gracias al material humano con el que se cuenta. Se busca llegar a espacios y colectivos donde la cultura y el teatro normalmente no llegan, como la Prisión Provincial de Jaén o la Asociación de Enfermos de Alzheimer 21 de septiembre, entre otros. Mesas redondas y funciones teatrales en el Ideal Cinema y una celebración especial del Día Mundial del Teatro. El 27 de marzo, pues la inclusión llega a los centros educativos de Úbeda. Para los estudiantes de secundaria, la Escuela Municipal de Teatro va a representar El Gato Manchado y La Gaviota Sin Nombre con el grupo de personas con discapacidad. Y en esa función tan especial, bueno, colaboran también los chavales que empiezan el lunes ya el taller en la Escuela Municipal de Teatro del Centro Ocupacional, que serán encargados de, bueno, pues de acomodar, de presentar, de la lectura del manifiesto del Día del Teatro, y que serán los encargados de esas otras labores tan importantes en el teatro, y va a ser su primera puesta en escena, ¿no? Eso el 27 de marzo, lunes, para los centros de secundaria. El martes 28 de marzo, pues hacemos coincidir el festival con el otro programa del que hablaba Elena antes, ¿no?, con el Hospital San Juan de la Cruz. Y el 28 de marzo tendremos a las personas mayores de la Escuela de Teatro, que estamos hablando de inclusión de personas mayores en la sociedad a través del teatro, con una representación del Enfermo Imaginario de Molière, en un sitio como el hospital, como el salón de actos del hospital, abierta para todos los enfermos y los familiares y las personas que quieran acercarse ese día al Hospital San Juan de la Cruz, que será a las 5:30 de la tarde. El festival terminará el 30 de marzo con una representación en la estación de autobuses de Úbeda con el espectáculo Historias de una estación, en colaboración con Alciser y Tréboles. Hoy se celebra la festividad de la Candelaria. Desde el Ayuntamiento de Úbeda, en colaboración con Cruz Roja y el Centro de Participación Activa, se ha llevado a cabo una jornada cargada de actividades gratuitas, de la que han disfrutado las personas mayores y con diversidad funcional, tanto de la ciudad de Úbeda como de sus pedanías. Un conjunto de actividades pensadas para este colectivo social que han podido disfrutar durante este jueves de una jornada de convivencia en el Hospital de Santiago gracias a las invitaciones que se han dispensado tanto desde el Centro de Participación Activa como desde Cruz Roja, que además ha dispuesto un vehículo a disposición de personas con movilidad reducida para la ocasión. Actividades de baile y música, además de una degustación gastronómica de las tortas de Candelaria. También se han desarrollado charlas sobre los proyectos que Cruz Roja está llevando a cabo durante todo el año dirigidos al colectivo de mayores. Una festividad que viene celebrándose desde hace tiempo desde el Centro de Participación Activa, pero que este año han decidido sacarla fuera del mismo para recuperar la fuerza de esta tradición. Se recupera una tradición con nuestros mayores de manera oficial desde el Ayuntamiento, que es la celebración del Día de la Candelaria. Va a ser un día de actividades, de jornada dirigida a los mayores, donde ellos van a ser los protagonistas, que lo hacemos en colaboración con Cruz Roja. Y esperamos pues que disfruten de las actividades, porque van desde las lúdicas hasta las formativas y con un abanico muy, muy amplio. Yo tengo que decir que ahora la concejala explicará más detenidamente esas actividades, porque es quien las ha trabajado y quien las ha programado junto con Cruz Roja, pero tengo que decir que si conocen un poco la trayectoria de responsabilidad y de trabajo del Ayuntamiento con los mayores de la ciudad, en poca legislatura se habrá trabajado y se habrá desarrollado tantas actividades como las que estamos desarrollando actualmente. Nosotros entendemos que toda la población tiene que encontrar su apoyo por parte de la administración local, no solamente la atención a sus necesidades, sino también la ocupación del tiempo de ocio. Esta actividad, pues, se trata de que hoy vamos a desayunar con ellos la torta de Candelaria y chocolate. Después nos pasaremos al auditorio, vamos a tener una charla de Cruz Roja, de todos los programas que Cruz Roja están haciendo en la localidad. Nos van a también hablar Rafael Bellón, que es el cronista oficial de Úbeda, para explicarnos el por qué se celebra la Candelaria en Úbeda. Vamos a tener la rondalla del Centro de Participación Activa, que nos van a cantar María Jesús, la profesora también del Centro de Participación Activa, que también van a bailar. Bueno, y Pedro de Servicios Sociales también van a dar una charla de las ayudas que se están haciendo de servicios sociales a los mayores aquí en Úbeda.
Y el Área Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andújar ha presentado las actividades previstas para el primer semestre del año, destacando la programación del Teatro Principal y la finalización de las obras de la Sala de Exposiciones de la Casa Municipal de Cultura. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, María José Bueno, ha presentado la programación del Teatro Principal de la ciudad para el primer trimestre de este año, que comenzará el día 10 de febrero con la puesta en escena de Hamlet, a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, a la que seguirá el día 17 el musical infantil La Cenicienta, a cargo del grupo La Maquineta. Para marzo están previstas las representaciones del tributo a Jesucristo Superstar y de la comedia La Cinta Dorada por el grupo de teatro Dionisos de Andújar. En abril vuelve el musical Merlín y en junio tendrá lugar el Festival de Teatro de la Asociación ADES. El día viernes 10 de febrero podremos ver Hamlet, de la Compañía del Teatro Clásico de Sevilla. Es una obra que tiene muchos, que tiene una gran cantidad de premios, entre ellas el premio al mayor espectáculo de la Feria de Teatro de Palma del Río, 8 premios Lorca del Teatro Andaluz, nominado también a los premios MAE en 2016 en 6 categorías y premio a la Arte Escénica 2015 de Canal Sur. Además está recomendado por la Red Española de Teatro y Auditorio de Titularidad Pública. El viernes 17 de febrero, a las 6 de la tarde, en el Teatro Principal, tendremos el musical Cenicienta. Cenicienta por la Compañía de Teatro La Maquineta. El viernes 20 de marzo, a las 8 y media, tendremos tributo a Jesucristo Superstar, de la Compañía o Asociación Musical Arte, ¿vale?, de Alcalá la Real. El día 25 de marzo, a las 8 y media, La Cinta Dorada, del Grupo de Teatro Dioniso. El sábado 8 de abril, a las 8 de la tarde, el musical Merlín, de la Compañía Esfera Teatro. Y el día 17 de junio, a las 8, comenzará el Festival de Teatro 2017 de la Asociación ADE de Teatro, que contará con 5 obras. Por otra parte, la concejala de Cultura ha confirmado que se están finalizando los trabajos en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura y que en los planes de empleo de la Junta de Andalucía se incluirán los trabajos de reforma en el Teatro Principal. Hoy se ha reunido el comité organizador de la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, en el que se ha informado de las actividades que se están preparando para tal efeméride, en las que participan, junto a la Diputación Jienense, entre otras instituciones y entidades, los ayuntamientos de Quesada, Orihuela, Elche y Murcia, la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana y la Universidad de Jaén. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha sido el encargado de avanzar algunas de las más de 100 actividades con las que en 2017 se va a conmemorar el 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, una programación que se ha perfilado durante la reunión del comité organizador de esta efeméride que se ha celebrado en el Palacio Provincial. Con el patrimonio artístico y ético que representa a Miguel Hernández y que fue adquirido por la Diputación, se quiere poner en valor y divulgar con la edición de diferentes libros y publicaciones, hasta conciertos, representaciones teatrales, conferencias, exposiciones, actividades didácticas por centros escolares, un disco y un documental, entre otras. En la comisión también estamos celebrando, también se ha aprobado lo que va a ser el logotipo, la imagen de este 75 aniversario. Creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de quien nos ha encargado de la creatividad en torno a los dígitos 75 y que representa, creo, no solamente el año que conmemoramos, sino también el año de sufrimiento del poeta en la cárcel, especialmente en la cárcel de Alicante. Entre las más de 100 actividades planteadas que se celebrarán este año está el copatrocinio de los cursos de verano en el Escorial, en los que uno de los temas centrales será la vida y obra del poeta alicantino, además de la representación del libreto con la partitura de un himno de la Segunda República Española o la edición de un monográfico del boletín del Instituto de Estudios Jienenses para esta conmemoración. También habrá música con conciertos de orquesta sinfónica del Conservatorio Superior de Jaén, del cantante y guitarra flamenco Francisco Rodríguez Frasquito, de la cantadora Carmen Linares y el cantautor Paco Damas, y se editará un disco recopilatorio de poemas de Miguel Hernández. Queremos hacerlo a través de este programa que hemos preparado y que incluye desde la edición de diferentes libros y publicaciones hasta conciertos, representaciones teatrales, conferencias,
exposiciones, actividades didácticas en distintos centros educativos, la elaboración de un documental o la edición de distintos discos. Y, como no, se celebrarán actuaciones teatrales, entre las que destacan El Palomar de las Cartas, un drama teatral sobre la vida de Miguel Hernández basado en sus cartas a Josefina Manresa, a cargo de la compañía Maracaibo Teatro, Los días de la nieve, una obra de teatro sobre la vida de Josefina Manresa, escrita por Alberto Conejero y protagonizada por Rosario Pardo, que se llevará a cabo en una veintena de municipios de la provincia y luego realizará una gira nacional. El Gorrión y el Poeta, una representación infantil basada en un cuento de Miguel Hernández que correrá a cargo de la compañía La Carreta Teatro en el marco de la Semana Escolar Hernandiana, y una obra infantil que representará la compañía jienense La Paca. En este jueves nos centramos en la página agrícola, hablando de nuestro olivar desde el punto de vista de las organizaciones agrarias y en unas fechas en las que también se alternan las bajas temperaturas y las lluvias, muy pendientes de cómo se está desarrollando esta campaña de recogida de aceituna, entre otros asuntos que tratamos esta noche. Lo hacemos con Cristóbal Cano, el secretario general de UPA en la provincia de Jaén, a quien recibimos y le damos la bienvenida en nuestros estudios. Buenas noches, buenas Cristóbal. Noches, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Y las buenas noches, compañera Victoria Jiménez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en una jornada en la que además aprovechamos para charlar con Cristóbal, porque se ha abierto también hoy mismo el proceso de consultas para evaluar precisamente lo que está suponiendo la PAC, la Política Agraria Comunitaria, de cara a posibles modificaciones, ya saben, a partir de ese horizonte 2020. ¿Cuáles son esas propuestas que mantiene la UPA en nuestra tierra? Pues, como bien comentas, se ha abierto un periodo de aportaciones por parte de las organizaciones agrarias. Tenemos 12 semanas para trasladar al comisario Phil Hogan nuestras inquietudes, nuestras propuestas para ese horizonte, esa nueva PAC que ya se está debatiendo sobre ella, y fundamentalmente, derivado del contacto con los agricultores y ganaderos de la provincia, lo que le trasladamos son muchas cuestiones de interés. La primera es que las ayudas deben de ir dirigidas a agricultores profesionales y a la agricultura familiar, que es lo predominante en la provincia, y también una medida fundamental que en la anterior PAC el marco legislativo lo contemplaba, pero no se llevaron a cabo cuestiones relacionadas con la regulación de precios en origen. Es el caballo de batalla fundamental. Queremos que esta nueva PAC se tome en serio esa regulación de precios o tener en cuenta los precios de referencia para que asegurar la renta de los agricultores y ganaderos, fundamentalmente vía precio de nuestras producciones, y no depender tanto de esos altibajos en el mercado que desafortunadamente vemos año sí, año no. Esas son cuestiones muy importantes. Además de ello, le hemos planteado, y como no puede ser de otra forma, la redistribución de la ayuda, que sea un tope máximo de ayuda por explotación, que no haya enriquecimiento por parte de grandes terratenientes a costa de ese presupuesto de la PAC. La PAC debe ir orientada a los agricultores que fijan la población en el territorio, a los agricultores que tienen dificultades para producir. A nadie se le escapa que una subvención, por el propio naturaleza, es para ayudar a quien más lo necesita, no para enriquecer al que más tiene. Y eso implica una redistribución de esa ayuda. Que haya, como digo, topes por encima, que se primen no solo la rentabilidad económica de las explotaciones, sino también la rentabilidad social, la rentabilidad medioambiental, que tengan en cuenta otros factores que son muy importantes, y centrándonos evidentemente en nuestra provincia. Nuestra defensa es de los pequeños y medianos agricultores de la provincia de Jaén, y lo que queremos es que primero no se pierda ningún euro de Europa para España, y luego que se haga una distribución de la ayuda diferente a la que se hizo en el marco que ahora mismo estamos. Sabemos todos que la provincia de Jaén ha perdido mucha cantidad de dinero derivado de un reparto injusto por el Ministerio de Agricultura, y lo que queremos es que eso no se vuelva a repetir, y si podemos, y en eso estamos trabajando, que se revierta esa situación y que quienes en este marco hemos perdido ayuda, en el futuro lo recuperemos. Bueno, pues un proceso que se abre con esas 12 semanas para conocer, para recibir propuestas desde la Unión Europea, a ver qué va a pasar con la PAC a partir de 2020, lo que ha pasado ya lo sabemos, ¿no? Con esas pérdidas que el sector ya está contabilizando. Por cierto, ya está abierto también el plazo para solicitar las ayudas del pago único, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, pues a partir de precisamente hoy, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, está el periodo para solicitar las ayudas de pago básico. En esencia, es una forma parecida al año pasado, no tiene grandes novedades. Lo que sí instamos a la Administración es que se haga de una forma ágil
y que si en algún momento del periodo hay circunstancias que retrasen esa tramitación por causas ajenas a los propios productores, se contemple la ampliación de plazo más allá de ese 30 de abril. En definitiva, hay que tener cuestiones importantes, fundamentalmente si se han hecho algunas alegaciones al SISPAD de las parcelas, si has tenido cambio de cultivo, si has tenido algún tipo de alegación, compra-venta, herencia, arrendamiento, etcétera, tiene un plazo que acaba antes, que hay que tramitar esas ayudas con prioridad, si se ha incorporado como joven agricultor también hay que tenerlo en cuenta, en fin, cuestiones que para ello tenemos nuestra red de oficinas en toda la provincia, cualquier agricultor, cualquier ganadero que necesite ese asesoramiento y tramitar esa ayuda, pues estamos abiertos para desde ella tramitar esa ayuda y asesorarle de la mejor forma para que tenga éxito en su tramitación y no tenga ningún tipo de incidencia, ningún tipo de problema. Decíamos al principio que estamos en unas fechas en las que nos debatimos entre el frío, la bajada de las temperaturas, las heladas y la lluvia. ¿Cómo está a día de hoy resultando la campaña de recogida de aceite? Bueno, la campaña, como bien sabemos, se retrasó en su inicio, pero una vez que se puso en marcha la maquinaria, allá por primero de diciembre, hemos tenido más de 40 días que no se ha perdido nada, desafortunadamente, digo, porque no ha llovido en esta campaña. Ha sido una recolección rápida. Estimamos que en torno al 80% de la recolección está ya completa. En esta primera quincena de febrero, si el tiempo deja, pues probablemente se finalice, y se caracteriza fundamentalmente porque va a ser una campaña inferior a las previsiones. Mucho tiene que ver el bajo rendimiento graso del fruto. Partíamos de un año seco, de un otoño caluroso, y eso hizo que la aceituna no le diera tiempo a fabricar todo el aceite, todo el potencial que tenía para crear aceite en su interior, y eso repercute negativamente en los kilos de aceite, que al final lo que vendemos, no kilos de aceituna, sino el aceite que se extrae de ellas, ¿no? Y en definitiva va a ser una campaña corta en cuanto a producción. En el arco mediterráneo es muy negativa, los países como Grecia, Italia o Túnez tienen unas caídas tremendas en producción, con lo cual va a hacer que la provincia de Jaén seamos esta vez determinantes a la hora de comercializar y vender, porque somos el almacén de aceite, si cabe este año más, del mundo, ¿no? Con precios este año estables, ¿no? Dentro de... Precios aceptables, uh-huh. Están en la horquilla superior a los 3,40, 3,50 euros virgen extra, y digo aceptables porque si bien superan los umbrales de rentabilidad cifrados para la producción de los kilos de aceite, esos 2,70, 2,50 euros kilo de precio que nos cuesta a los agricultores producir, hay margen de beneficio, y se está viendo que evidentemente el consumo no decae por ese nivel de precios, sino que todo lo contrario, tanto en consumo interno como fundamentalmente exportaciones, van en buen ritmo, van a buen ritmo, y eso quiere decir que no tenemos una campaña con excedentes, sino que buscando las vías de comercialización y las vías de promoción, el aceite se consume en el mundo. En definitiva, digo precios aceptables fundamentalmente porque ese incremento del consumo y esa merma en producciones externas hacen que ese precio sea justo y razonable. Lo que sí es verdad que no tenemos que ser autocomplacientes, porque ese resultado de ese precio aceptable no es consecuencia de que la provincia de Jaén haya hecho sus deberes. Tenemos que seguir trabajando en hacer nuestros deberes, en concentrar la oferta y en abrir vías de comercialización para asegurar que ese precio no dependa de circunstancias externas, sino que seamos nosotros mismos los que seamos determinantes a la hora de fijar ese precio. Cristóbal, más asuntos, en este caso la presa de Siles, está, bueno, pues ustedes hablaban de que se está perdiendo un poco el debate en el asunto de las canalizaciones, cuando, por ejemplo, aún todavía no se ha asignado esa zona para el riego, que es un paso previo y que además tiene que ser Confederación, ¿no?, la que designe este tema. Efectivamente, en la presa de Siles, la UPA de Jaén forma parte desde el principio de la plataforma que se ha creado agrupando a todas las organizaciones agrarias, a ayuntamientos de diferentes signos políticos y a otras entidades, y efectivamente hemos visto que el debate se ha polarizado en quién tiene las competencias en construir las canalizaciones, y eso no es el punto en el que estamos. La gente tiene que saber que hoy, a día de hoy, la presa no está puesta en servicio, no está a disposición de los regantes. Si mañana, por poner un ejemplo gráfico, viniese o bien el Ministerio o bien la Junta de Andalucía con dinero para financiar las canalizaciones, sencillamente no podrían hacerse. No podrían hacerse. ¿Por qué? Porque no está puesta en servicio la presa, no están concedidas las concesiones a las comunidades de regantes, no está determinada ni siquiera la superficie regable. ¿A dónde llegamos con las canalizaciones? ¿Aquí a Úbeda, a Arroyo de los Jancos? ¿Dónde paramos? ¿De qué dimensión estamos hablando de canalizaciones? Entonces, el debate no es
quién tiene que pagar las canalizaciones, qué administración es competente, sino vamos a ir etapa a etapa y ahora el tejado está en confederación con la puesta en servicio de la presa, con la concesión de esas concesiones a las comunidades de regantes y con determinar la superficie regable. Nosotros estimamos que se puede llegar perfectamente a las 10.000 hectáreas, ahora mismo en la planificación es para 3.500 hectáreas, con lo cual vamos a estudiar y a determinar dónde vamos a llevar esas canalizaciones y a partir de que tengamos la presa puesta en servicio, pues ya nos pelearemos con la administración que sea para financiar esas canalizaciones. Y no vamos a entrar en si hay informes jurídicos del abogado del Estado, si hay informes jurídicos de la Junta de Andalucía, porque no estamos en esa fase. El debate está, o la pelota está en confederación, que ponga en servicio la presa, determine la superficie regable y dé concesiones. Y a partir de ahí vamos con las canalizaciones, pero no empecemos la casa por el tejado. Un día más, una vez más, nos perdimos en el debate político, ¿no? Que es lo que bueno, parece que a la clase política le interesa especialmente, ¿no? Pero afortunadamente, y digo, ahí estamos organizaciones que sabemos o que creemos entender de lo que va cada una de las fases y no entrar al trapo políticamente, lo único que hace es que vaya pasando el tiempo y que los agricultores, los regantes posibles de la comarca de la Sierra de Segura vean una infraestructura muy buena, que se ha gastado mucho dinero y que está sin utilizar. Y eso al final, el político tiene que ver que eso genera descrédito de la clase política, porque bueno, tú creas una infraestructura que es perfectamente aprovechable y muy necesaria para una comarca con los problemas endémicos que tiene la Sierra de Segura y que por no agilizar trámites administrativos esté aquello en punto muerto, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Me gustaría preguntarle, perdón, por las indemnizaciones que está reclamando el Ministerio de Agricultura a través de SEIASA. Recordamos que es un asunto que hemos tratado ya en muchas ocasiones. Diferentes comunidades de regantes de nuestra tierra, 3,2 millones de euros se les está reclamando por obras de modernización de regadíos. Me gustaría saber cómo está el tema, en qué punto nos encontramos dentro de este problema, porque son obras que incluso ni se han llevado a cabo, ¿no? Es verdad. Sobre esta cuestión, desde el minuto uno que la UPA de Jaén se nos acercaron agricultores con esta problemática, es decir, le hemos dado la cabida, la importancia que tiene, porque como bien comenta, son reclamaciones, importes que le ha pedido SEIASA, que es una entidad de capital mixto, privado y con participación del Ministerio de Agricultura, de forma que le están pidiendo unas liquidaciones extraordinarias a unos proyectos de modernización de regadíos que ejecutaron. Algunas comunidades regantes llegaron a hacer esa obra y otras ni siquiera hicieron ese proyecto ni esa obra. Centrándonos en la provincia de Jaén, son 5 los municipios afectados, Cazorla, Santo Tomé, Villacarrillo, Torre Blasco Pedro y Úbeda. Estamos hablando de, a nivel global, 3,2 millones de euros que le piden a más de 2.000 regantes, centrándonos, por ejemplo, en Úbeda, que es donde hoy estamos. Hay 3 comunidades de regantes, sector 9, sector 8 y sector 6, de las Vegas altas, medias y bajas del Guadalquivir. En concreto, al sector 9 son 900.000 euros que le piden a esa comunidad de regantes, formada por 180 agricultores y agricultoras. Sector 8, 160.000 euros, sector 6, 60.000. que conforman 100 regantes y estas dos últimas ni siquiera hicieron la obra. Estamos hablando, para un municipio como Úbeda, 1.200.000 euros de reclamación por parte del Ministerio de Agricultura. ¿En qué fase estamos? Hemos puesto en conocimiento del Ministerio, junto con el Grupo Parlamentario Socialista, de diferentes iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el propio Senado, y la UPA, dando cabida a esta inquietud de los agricultores, hemos realizado asamblea informativa en Mogón, y la semana pasada estuvimos en Santo Tomé, y en próximos días estaremos tanto en Úbeda, como en Cazorla, como en Torre Blasco Pedro, los 5 municipios afectados, para anunciar movilizaciones. Si no hay una respuesta positiva, porque jurídicamente no hay por dónde coger esta reclamación, daos cuenta que lo que parece ser es que ha tenido un problema esa entidad público-privada para captar los fondos FEDES, la subvención que a ella le tenían que haber ingresado por ejecutar la obra, y si han tenido un mal trámite, un mal asesoramiento a la hora de tramitar esa subvención, lo que no puede ser es que la pelota se la pasen a los agricultores y hagan lo que está acostumbrado este gobierno, socializar pérdidas y privatizar o concentrar el beneficio en quien más tiene, ¿no? No puede ser que se le pida un dinero a unas comunidades de regantes que ya cumplieron su convenio y no puede ser que ni siquiera las comunidades de regantes que han ejecutado ni siquiera un movimiento de tierras porque no han hecho obra, estemos hablando de que se le esté pidiendo un dinero para nada, porque no hicieron ninguna obra y en ese sentido, pues si no tenemos una respuesta positiva que revierta esa situación, pues en la última semana de febrero, primera de marzo, estaremos en el Ministerio de Agricultura apoyando a los regantes, exigiendo que esa liquidaciones se revierta.
Pues fechas importantes en los próximos días para tener en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro campo, con nuestro olivar, con la agricultura de nuestra tierra, y esta noche analizándolas desde el objetivo, desde el punto de vista de UPA en la provincia de Jaén. Cristóbal, ha sido un placer, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias, Victoria. Gracias y buenas noches. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Jueves que nos deja cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que remitieron al caer la noche. Temperaturas mínimas en ascenso hasta los 6 grados y máximas en descenso que rondaron los 11 de media. Los vientos fueron del suroeste, aumentando en zonas altas a fuertes con rachas muy fuertes. Para las próximas horas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana viernes se mantendrá el cielo nuboso en principio en la provincia de Jaén y hay una pequeña probabilidad de que podamos tener alguna precipitación ocasional. Sería de nieve sobre los 1400 metros, aunque ya de cara a mañana por la tarde se irán abriendo claros. Las temperaturas esta noche no cambiarán y mañana subirán las máximas. Esperamos alcanzar mañana 16 grados en Jaén y en Linares, 18 en Andújar y 13 en Úbeda, Alcalá la Real, Villacarrillo y Cazorla. Las mínimas esta noche estarán sobre los 11 grados en la capital, 9 en Linares y 6 en el resto de zonas. Soplará bien del suroeste y podrá ser fuerte, incluso con rachas muy fuertes en zonas de montaña, en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos, lo hacemos con esta estampa, las jornadas gastronómicas en Mesón Gavino de Úbeda, que hoy se han inaugurado con una propuesta culinaria, ya saben, basada en los platos tradicionales, que siempre nos sorprenden y además regados con aceite de oliva de la tierra. Es nuestra contraportada e invitación para este jueves. Gracias por estar ahí, buenas noches. Con la jornada ya llevamos 30 años. Nosotros llevamos de los 30 años siempre haciendo la comida tradicional. Entran con las entrantes, que lleva jamón, queso, queso de cabra, el morrococo, el cuarrécano y la aceituna. Y después un primer plato, que puede ser alubia o los garbanzos con espinaca. Y después de segundo elegí una carne, el cordero o el lagarto, la sepia, o el secreto, o el pescado también, el salmón y bacalao.